Bautizados, ya son nueva criatura y se han vestido de Cristo, que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos. Con la ayuda y ejemplo de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna del agua y del Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos los aquí presentes. Gracias. Así que son más de $150 en monedas. Pediré para los padrinos esta noche. Vamos a ver a todos los niños. Quiero ver a todos los niños. Venga acá. Gracias para acá, vaya. Tenga de moneditas también ahí. Venga para acá. Eso. Yo quiero que agarre más de $1, ¿ok? Eso. Vamos a ver. Eso. Sí. En la ratonera. Aquí está. Con sus dos vamos a ver. Y su traje. Usted se hubiera traído una bolsa. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. Jamás. Felicidades para los padrinos de Eric esta noche. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero. Saleta para Javier esta noche. What the heck is this house? Boy, Molly, cowboy mouse. I want you to let me out. And don't touch me like a cow. Con que sí, se hace fe que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Esa mano. Vacío. Se terminó la moneda. Las fuertes ruedas que resguardan la prisión. Mueve las orejas implorando compasión. Saludos especiales a los padrinos esta noche. Va a reformar. Por ahí quedaron unas coras. Pues ni así lo he de soltar. Ahí hay más coras. Sí. Por ahí está. Ya por acá,
todos esta noche, ya tú sabes. Tan feliz, un gran ejemplo. Thank you.
sé que él un día va a llegar a ver este video, va a estar consciente de lo que está viendo sobre este video y va a ver que lo que nosotros hemos hecho y lo hacemos siempre solamente es para ellos, para que ellos sean unos buenos niños en el futuro. Que si nosotros somos buenos, que ellos salgan mucho mejor que nosotros, superior que nosotros. Nunca se metan en problemas, porque eso es algo muy duro para los papás y para ellos. De que él sea un niño bueno, siempre siga los estudios y nosotros luchamos, tanto su mami como yo, para que él tenga un buen estudio, sea mejor que nosotros, incluso también